It's a new day. It's a new life for me. Yeah, it's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. <laughs> Hacernos preguntas, mirar donde normalmente no miramos y a lo mejor descubrir aquello que está oculto precisamente porque nunca miramos allí. El arte de la pregunta es un arte esencial. El propio Albert Einstein decía... que la clave no se encontrar respuestas a las viejas preguntas, sino hacernos preguntas que nunca antes nos habíamos hecho. Demos un fuerte aplauso a Mario. Buenos días. Todavía me estoy reponiendo del vídeo. ¿eh? De verdad, muchas gracias porque... ¡Caray! ¿eh? Qué forma de, de inspirar ¿eh? a través de las imágenes. De verdad, muchísimas gracias. Lo primero que quisiera deciros es que estoy absolutamente sobrecogido y entusiasmado por ver la cantidad de personas que estáis aquí, que habéis venido de montones de lugares, sencillamente porque creéis que la educación puede ser lo que estáis haciendo que sea. A veces me llaman a, no, no a muchos, pero a veces me llaman a algunos foros de educación, lo que sea, en radio, lo que sea, y me dicen, oiga, con lo mal que está la educación en España, con lo mal que está la educación en España. Y, a mí me gustaría que esas personas que tienen esa sensación de que todo está tan mal, vieran lo que sucede aquí y vieran el entusiasmo que ponéis y vean cómo sois pioneros en el mundo de la creatividad y que sintieran la inspiración que estáis generando a las personas que os rodean. Y entonces tal vez tendríamos una visión un poquito más optimista y sobre todo más real de lo que es. De verdad, enhorabuena. Muchísimas gracias a la Organización de Escuelas Católicas por invitarme. Es un verdadero privilegio y un honor estar hoy con vosotros y ante vosotros. Bien, vamos a usar una presentación y en esa presentación vamos a hablar obviamente de la felicidad. Yo necesito, por favor, que me pongáis también la presentación delante, si hacéis en las pantallas delante. La felicidad es un tema muy escurridizo y no se puede considerar que la felicidad es lo mismo que el bienestar subjetivo. Obviamente, si tú tomas algo rico, si viajas en un coche bueno, etcétera, etcétera, eso está colmando los sentidos. Pero hay gente que tiene los sentidos muy colmados y muy vacío el corazón. La felicidad es algo mucho más profundo, la felicidad colma el corazón. Al menos en mi experiencia es entrar en contacto con tu verdadera naturaleza, con tu verdadera esencia, que solo tiene un nombre, amor. Pero eso no es algo que se deba decir. O es algo sencillamente que cuando se siente momentos esos momentos eternos donde uno siente esa presencia profundamente amorosa que le habita y que es lo más íntimo dentro de él o de ella, en ese momento no hay que decir nada porque ese amor se convierte en transparencia del ser y empiezas a irradiar ese cariño por el resto de los seres humanos porque no los ves como distintos y distantes, los ves como parte de una grandísima unidad. Entonces, vamos a ver cómo podemos de alguna manera caminar con un cierto acierto en este camino de plenitud. La creatividad es un tema que a todos nos interesa y es un tema que en gran medida nos reúne aquí. Es imposible, imposible ser un ser humano y no ser creativo. Es imposible. El cerebro humano es creativo por naturaleza. Ahora, otra cosa muy distinta es que esa creatividad no haya aflorado y no se haya desplegado. No podemos pensar que la mente humana es un cubo vacío que hay que llenar. Es un fuego que hay que encender. Sabemos que aprender quiere decir extraer de dentro. Los conocimientos son imprescindibles. No son suficientes. Necesitamos aflorar esa grandeza que por naturaleza ya habita en nuestro interior. Y la creatividad tiene que ver con la capacidad de ver cosas que normalmente no se ven y de generar vínculos entre aspectos de la realidad en los que normalmente no se encuentra ningún vínculo. ¿Es posible que la felicidad y la creatividad tengan algún vínculo no demasiado obvio? Eso es lo que vamos a ver. Este filósofo, uno de los más grandes filósofos norteamericanos, Emerson, hablaba de que somos espejos frente a espejos. ¿Verdad que si un día vamos caminando por la calle, imaginaros que tres amigos nuestros, tres amigos un poquito maquiavélicos se han puesto de acuerdo y han decidido que nos van a dar el día? Entonces vas por la calle y el primero de ellos te lo encuentras aparentemente por casualidad. Oye, ¿qué tal, Mario? Ay, muy bien, muy, estoy muy bien. ¿De verdad que estás bien? ¿Sí? ¿Por qué? Es que tienes una cara un tanto rara. Pues no, yo, yo estoy estupendamente. No, no, era por nada, seguro que es una tontería Vale, tú sigues y después te encuentras con todos los amigos. ¿Qué tal, Mario? Yo bien, ¿por qué? Pff, vaya ojeras. No tiene que llegar el tercer amigo. Ya me encuentro mal. ¿Esto nos pasa? Que sí, ya me encuentro mal. Porque el espejo que me están poniendo hace que yo vea reflejado en mí algo que me genera angustia. ¿Qué pasaría si fuéramos por la calle y nos encontráramos espejos que sencillamente nos muestran lo más hermoso que hay en nosotros? Oh. Por eso Emerson decía, el mejor favor que te puede hacer un verdadero amigo. Un verdadero amigo es el de poner ante ti un espejo en el que vea reflejada una noble imagen de ti mismo. ¿Es que pensamos que no hay algo noble en todo ser humano? Hasta en la persona que hace las cosas más tremendas y más abominables, sin duda, en su interior, por tapado que esté, por oculto que esté, hay algo noble. Y veremos personas que fueron capaces de encontrar esa nobleza y ayudar a desplegarla. Bien, solo quien ve la semilla de la grandeza en otra persona e instala en esa misma persona la convicción de que puede alcanzar lo que no parece posible, la está llamando a descubrir su verdadero potencial y a florecer. Voy a pedir que levantéis la mano todos aquellos, todas aquellas a los que os interesa algo en relación con el cerebro. Yo levantaré la mano siempre. Nunca estará nadie solo. Bien, muy bien. Vale. Hace unos 12 años, en la Universidad de Parma, cerca de Milán, a unos 100 kilómetros de Milán, el equipo de Rizzolatti y Focaccia hicieron un descubrimiento brutal. Las neuronas espejo. Espejos frente a espejos. ¿Qué son las neuronas de espejo? Neuronas que tenemos en distintas zonas de la corteza cerebral y que son capaces, capaces de captar lo que la otra persona siente y su verdadera intención. Porque la intención que tienes frente a un ser humano, de alguna manera, salvo que seas un actor, una actriz muy buenos, se reflejan en tu forma de mirar, en pequeños matices del tono de tu voz. No podemos disimular, ni siquiera con todo el maquillaje del mundo, cómo nos sentimos frente a un ser humano. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería nuestro mundo? Si cuando nos pusiéramos ante otro ser humano, le reflejáramos de alguna manera la admiración que sentimos, posiblemente no por lo que hace, sino por algo en su interior que es... Grande, grande, grande. El propio Emerson decía que la mayor desgracia de un ser humano no es morirse. Muchos pensaban, oh, pues el no. Él decía que la mayor desgracia de un ser humano es no encontrar en su vida a nadie que le ayude a lograr lo que es capaz de lograr. Muchos niños, muchas niñas, muchos jóvenes podrán lograr lo que están llamados a lograr porque personas como vosotros y como vosotras han entrado en sus vidas. Qué importante es esto. Descubrir. Pero ¿qué es lo que hay que descubrir? Pues aquello que está cubierto. Bien. Lamentablemente ya ha terminado. Terminó el 10 de noviembre. Esta exposición a mí personalmente me ha transformado. Un cuadro ha tenido tanto impacto en mí que me ha permitido comprender cosas que llevaban años escapándoseme. Se llama la belleza encerrada. ¿En qué consiste? Consiste que el Museo, Prado, el Museo del Prado tuvieron una idea genial. Hay cuadros pequeñitos que cuando los pones al lado de los cuadros grandes nadie se fija, porque claro, como no hay envergadura, no hay tamaño, no hay dimensión, parece que lo pequeño es poca cosa. Y decidieron... Reunir las 250 obras mejores que tiene el Prado de tamaño pequeño en una única exposición. Teníamos cuadro, lienzos de Velázquez, Rafael Sancio, Ben Yury, cosas espectaculares. Bien. De eso os quiero hablar hoy. De la grandeza escondida en lo pequeño, en vuestros pequeños gestos, en vuestras sonrisas, en vuestros momentos donde os levantáis a pesar de que no os apetece. Y cómo eso tiene una repercusión en la felicidad y en la creatividad, no solo de vuestros alumnos y alumnas, sino de vosotros y de vosotras. Como la exposición ha pasado, pues vamos a hacer un pequeño recorrido. Lo primero que llama la atención cuando te encuentras frente a la pieza encerrada es una diosa, la diosa Palas Atenea. original medía 12 metros, estaba en la Acrópolis de Atenas, este es pequeñito, es del siglo I después de Cristo. Y yo sé que Palas Atenea la diosa... de las artes, de la música, pero Palas Atenea también es la diosa de la guerra. Y me gustó tomar esta dimensión de Palas Atenea como diosa de la guerra para intentar hacer una reflexión que es la que quiero compartir con vosotros. ¿Qué hace la diosa de la guerra? protegiendo la entrada a la belleza encerrada. Lo normal es que hubiera una autopista diciendo, aquí hay una belleza encerrada en este niño, en esta niña, en este profesor, en esta profesora. Aquí hay una belleza encerrada. ¿Por qué? La diosa de la guerra. También lo veremos. Si entramos, si nos asomamos a la belleza encerrada, a la exposición, encontraremos obras como este busto de Felipe II de un valor incalculable. Bien, vamos a hablar de Palas Atenea. Y estoy convencido que vosotros y vosotras me vais a entender perfectamente. Porque a veces, cuando hablo en otros, en otros contextos, pues a lo mejor la gente se queda un poco confundida y tal, le dice la guerra. ¿Verdad que hay veces que te cuesta un montón que un niño o una niña realmente crean en ellos? ¿Verdad que a nosotros en momentos de desafío, de dificultad, muchas veces nos cuesta un montón creer en nosotros mismos? Si esa belleza encerrada existe, si es verdad que el ser humano en su interior tiene esa grandeza, ¿por qué ofrecemos esta resistencia? Por la misma razón que expuso Nelson Mandela en su discurso como presidente de la Nación Sudafricana, el ser humano no tiene miedo a su oscuridad. ¿Qué va? Tiene miedo a su luz. El amor es nuestra naturaleza, el miedo es nuestra creación. Y entonces estamos más cómodos con el miedo, aunque parezca paradójico, y no somos conscientes de que el opuesto del amor jamás ha sido el odio, es el miedo. Luego donde hay miedo tú pones amor y el miedo se desvanece. Si nosotros nos abrimos como posibilidad, solo como posibilidad, de que exista esa belleza encerrada en todo ser humano con el que nos cruzamos, por más disfraces que se ponga, por más capas de lodo con los que se cubra, ¿qué podemos hacer para que esa persona despierte a esa realidad honda y profunda que es su verdadera naturaleza, su verdadera esencia, su ser en mayúsculas? Pues inspirar. Inspirar. Ahora, ¿qué es inspirar? Inspirar, esto lo he tomado del diccionario de la lengua, infundir o hacer nacer en el ánimo, ánimo, ánima, viento, los griegos, o la mente, afectos, ideas. Iluminar el entendimiento, mover la voluntad. Eso es inspirar. ¿Para qué? para que cada uno de nosotros y nosotras y las personas que están a nuestro alrededor alcancen por ellos mismos, por ellas mismas, con nuestra ayuda sin duda, pero su propio descubrimiento, la convicción de que está en nosotros crear nuestro propio futuro. Todos nos vamos a encontrar en la vida con esta especie de escalera que se interpone entre nosotros y nuestra meta. Y lo primero que hemos de reconocer es que hay algo importante que hacer. Si no vemos que hay algo importante que hacer, que aquí lo estáis viendo perfectamente, a ver, ¿por qué habéis tomado un tiempo, una serie de días de vuestro ajustado horario para estar aquí? Porque sabéis que hay algo importante que hacer, lo habéis visto. Y lo importante que hacer tiene toda la relación... Con la capacidad que tenemos, sin arrogancias, sin soberbias, de co-crear, de formar parte de nuestro futuro. Si nosotros pensamos que el ser humano no puede decir nada sobre su futuro, no podemos aceptar a la vez que somos libres, porque es un principio de contradicción. No quiere decir que nuestra libertad sea absoluta, pero es una libertad auténtica. Y vais a ver un vídeo muy gracioso, lo ha hecho Jandro. Jandro es un compañero del hormiguero al que tengo mucho cariño, es un mago fabuloso. Lo ha hecho con su hija para hablarnos del futuro, de muchas veces cómo los adultos vemos el futuro y cómo lo podría ver o lo puede ver un niño. Tres añitos tiene la hija Alejandro. Hola, tengo tres años. Cuando sea mayor, quiero ser como mi papá más pelo qué es el futuro y cómo es pues yo lo veo blanco si el futuro no ha pasado ¿Por qué decís que es negro? En nuestra banda está cambiarlo. ¿A qué esperáis? Pronto creceré y el futuro será del color que yo quiero. Impresionante, ¿eh? impresionante, impresionante. Vamos a ver, una de las cosas que creo que todos podemos hacer, además de las que ya estamos haciendo, es transmitir a esas personas que están a nuestro alrededor, jóvenes, niños, niñas, que ellos pueden crear el futuro. Hay una sensación de determinismo en la sociedad de pensar que las circunstancias son las que determinan todo. Las circunstancias influyen naturalmente. ¿Cómo vamos a negar esa evidencia? Pero si las circunstancias fueran todo, el ser humano no sería libre. Hay personas que ante circunstancias tremendas, tremendas, con la ayuda de personas excepcionales como vosotros y vosotras, se han dado cuenta de que podían crear un futuro mucho más ilusionante. Ortega y Gasset, ¿qué frases tiene? Solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Lo mismo que decía este hombre, este, este gran filósofo, decía, no somos un participio, no estamos hechos del todo, somos un gerundio, poco a poco nos vamos haciendo. Bien, os voy a contar tres historias. La primera, hace muchos años que la conocí, esta niña tan mona. A los 16 meses de edad tuvo una enfermedad viral benigna, pero de estas enfermedades, jo, que se tuercen. Le originó una meningoencefalitis con tremendas consecuencias, la dejó ciega muda y sorda. Los padres, devastados por aquella tragedia, hicieron lo que pudieron para que la niña aprendiera el lenguaje de los sordomudos a través del tacto porque ya no podía hablar. Pero la niña se había hundido en su noche oscura. Se había llenado de frustración contra la vida, que la había privado de su capacidad de relacionarse con ella. Y se convirtió en un ser muy violento, tan violento que escondía agujas de ganchillo. Y cuando los lingüistas iban a Tuscumbia, en Alabama, donde ella vivía, ella escondía las agujas, tocaba un poco así al lingüista, el lingüista pensaba que le estaba haciendo una caricia, y cuando ya tenía la diana, lanzaba la flecha, le ensartaba la aguja de ganchillo. Con lo cual, ya podéis imaginar que al cabo de un tiempo, no importaba lo que pagara el padre, no iba nadie allí. Nadie. Pero entonces entró en juego esta mujer que tenía problemas de visión, trabajaba en el Instituto Perkins para Ciegos de Boston, Annie Sullivan. Interactuó con Helen Keller durante años, porque ella estaba convencida de que un alma dormida puede despertar. Estaba convencida de que había una belleza encerrada y ella estaba dispuesta a aflorar esa belleza. Y fijaros si lo hizo, porque aquí están jugando en Harvard. Esto es Radcliffe, pertenece a Harvard. Eh, Annie Sullivan le está enseñando a Helen Keller cómo jugar al ajedrez, y claro, se hizo súper conocida, porque fue la primera mujer en la historia que se graduó con honores por la Universidad de Harvard. Y en aquella época, para que una mujer accediera a la universidad era, era rarísimo. Y encima, a Harvard, y encima con honores. Bien. Un periodista que conocía el lenguaje de los sordomudos la entrevistó a través del tacto y le preguntó, "Señorita Keller, ¿hay algo peor en esta vida que ser ciego?" Ella contestó, "Sí, señor. Es peor poder ver y no tener una visión, porque cómo ve usted el futuro determina cómo vive el presente." Luego lo primero, el primer mensaje es generar ilusión de que nosotros desde el presente estamos creando el futuro. Segunda situación. Yo viví en esta ciudad, trabajé en el departamento de neurocirugía del hospital Henry Ford de Detroit. Y es uno, eh, Detroit es una ciudad muy violenta, muy violenta. Yo vivía en un hotel del hospital, a dos manzanas aproximadamente, y todos los días me mandaba un coche de seguridad para recogerme, llevarme al laboratorio. Trabajaba con rayos láser eh, para suturas microquirúrgicas y luego me devolvía al, al hotel. A mí aquello me parecía una exageración al principio... Parecía una cosa chula, a mí jamás me había pasado eso. Y un día dije, esto es una tontada. O sea, yo para dos manzanas me voy andando. Ese día me intentaron atracar. Entonces dije, por favor, a partir de ahora que no falte ningún día el coche. Todos los días lo quiero. Todos. Bien. Bueno, en este contexto, en los años 50, que había una enorme segregación racial en los Estados Unidos, enorme, nace un niño que le ponen por nombre Ben. Cuando el marido se entera de que la madre está embarazada, se va. Y la madre, una mujer de color que ya tenía un hijo llamado Curtis, el mayor, una mujer sin estudios que ganaba su dinero limpiando casas, se encuentra con dos niños siendo de color y sin formación ninguna. El joven, el, el segundo hermano, Ben, que es el que conozco yo bien su historia, Ben va a la escuela pública de Detroit y es el peor niño de la clase. Sabéis cómo la apodan sus compañeros, de Dummy Boy, que es de Dummy Boy, el niño tonto, el niño tonto. También había segregación racial, entonces no solo es un niño color, es un niño tonto. Ven. No tenía futuro y lo lógico es que hubiera acabado en un penal. De hecho, se convirtió en un ser tan agresivo que en una ocasión compró una navaja automática. Es más fácil en Estados Unidos comprar una, navaja, comprar una pistola que una navaja automática. Cosas ridículas. Bien. Y se la intentó clavar en un brote de rabia a uno de sus amigos. Con la fortuna de que el amigo tenía un cinturón con una villa muy grande, se partió la hoja. Pero había un profesor, el profesor de ciencias, que creía en él. Creía que en ese niño de color, pobre, torpe, había algo de una belleza indiscutible, una belleza encerrada. Pero no conseguía que eso saliera. No lo conseguía. La madre tenía una enorme autoridad ante Ben. ¿Por qué? Porque era la que estaba sacando adelante la familia. Y la madre les dijo, no vais a ver ya más televisión, cinco horas viendo la tele, etc. A la biblioteca pública. No tenían dinero para libros. A estudiar, a leer. Ben empezó a leer libros en relación con la naturaleza, fauna, flora, minerales, etc. Y un buen día el profesor de ciencias aparece en clase con un mineral muy extraño y lo levanta en la mano. ¿Qué es esto? Inmediatamente Ben sabe que eso es obsidiana. ¿Pero cómo va a hablar Ben si es el tonto de la clase? Los tontos nunca hablan. ¿A qué esperan? A que hablen los listos. El profesor con la roca en alto y nadie hablaba. Y en un momento determinado, él levanta la mano. El profesor podía haber dicho, anda, anda, Ben, anda, no me vengas conmigo. ¿Tú cómo vas a saber esto? Venga, anda. Y la hubiera bajado. ¿Tú sabes lo que es Ben? Sí, obsidiana. El profesor podía haber dicho, qué suerte has tenido, Ben. Pero casi el profesor estaba constantemente buscando una oportunidad para hacer aflorar la belleza encerrada. Y debió notar algo en el tono de voz, en la firmeza, con la que Ben hablaba de que este niño sabía de la obsidiana y tiró del hilo. Ben, ¿sabes algo más de la obsidiana? Oh, oh, oh. Oh, ¡Oh! ¡Lo que sabía este hombre! Empezó a alargar las rocas con la temperatura no sé cuántos y luego se congela y tal. En aquel momento, Palas Atenea se retiró. Y el niño empezó a cambiar. De ser el tonto de la clase, se convirtió en el mejor de su curso y en uno de los dos mejores estudiantes de todo el estado, consiguió una beca prácticamente imposible, consiguió la Ivy League, la Liga de la Hiedra, los mejores en Estados Unidos, para estudiar medicina. El toto de la clase. El profesor Ben Carson, el mejor neurocirujano infantil del mundo. ¡Del mundo! Tiene la medalla más importante del Congreso, que se la puso el presidente de Estados Unidos, fue a ver al profesor de ciencias, estaba retirado. El profesor de ciencias conocía el éxito. Lo que no sabía el profesor de ciencias era el impacto que había tenido en la vida de Ben Carson. ¿Cuántos niños siguen vivos, niños con tumores cerebrales tremendamente difíciles de operar? ¿Cuántos niños pobres han, han recuperado su ilusión? ¿Por qué él da conferencias en Barrios Pueblos de Estados Unidos? Porque un profesor ayudó a que una belleza encerrada aflorara. Y ahora les voy a poner otro ejemplo de hasta qué punto el amor es la clave de todo. A mí, a veces, unas personas me dicen: Oye, Mario, tú que estás en temas de las conferencias y tal, cuéntanos algún truquillo. Truquillo. yo digo: Vamos a ver. Para mí solo hay la, una clave, que es que cuando estás ante una audiencia, aunque no les conozcas de nada, les quieras. Alguno me dice: ¿Hay algo más? Es que no veo otra cosa. Es que si tú quieres a alguien, buscarás cómo ayudarla, cómo ayudar a esa persona. Bien, pues voy a poneros un ejemplo, tal vez alguno lo hayáis visto, porque se está haciendo súper famoso, de un ejemplo donde el amor. Fue capaz de devolver a una persona su sentido de la dignidad y su fuerza ante la vida. Welcome back to the X -Factor. As the holding room starts to thin, many are leaving with their dreams in tatters. But for our next contestant, the opportunity to chase that dream is all he ever wanted. What's your name? Emmanuel. I'm Emmanuel. I'm 17 years of age and I live in Australia, originally from Iraq. I'm auditioning for X Factor because the dream is to uh, become a professional singer and I definitely want to be the best at boarding school, I sing every day, every night. My mates say, you know, what are you singing, mate? Just shush, we're trying to concentrate here, so, yeah. If I weren't expected, oh my God. I just, I, words can't even describe it. Wow. How you doing? What's your name? Emmanuel. Emmanuel. So who's who's here with you today? Uh, my mum, my cousin, my auntie, and my brother. How old are you? Uh, well, actually, I'm not exactly sure. When I was uh, originally found in Iraq, in an orphanage, my mum found me. I was born with no birth certificate no passport nothing my story is that i was born in the middle of a war zone my brother and i we were found by the nuns in a box in a park in a shoe box they brought me to the orphanage we'd hear shots noises that we didn't understand It was like looking at an angel when Mum Moira Kelly walked through the orphanage door. She brought us both to Australia for surgery originally, and then um, sort of Mum fell in love with both of us. My hero would have to be my mother. She worked very, very hard, extremely hard, to change my life hugely. You know, some people say I was man without an identity. With with my mother and with my brother, I believe that I can do this. You know. Wow! Good on you, man. Thank you. Good on you, man. Though. So, what are you gonna sing? Uh, I'm gonna sing "Imagine" by John Lennon. Beautiful. Oh, oh good luck, mate. Thank you. ¿Cuántas veces nos levantamos, nos miramos al espejo y decimos, pero qué feito que estoy yo? Hoy, yo no salgo a la calle. ¿De dónde sale la fuerza de este chico con semejantes deformaciones, con semejante pasado, para presentarse ante un público de miles ahí, de millones que le observan con esa sonrisa y esa gratitud a la vida? ¿Quién le ha inspirado a creer en sí mismo? su madre, Moira Kelly, su héroe. Una persona que en esos dos niños encontrados en cajas de zapatos y cuidados por las monjas, en lugar de ver seres deformes y quedarse con la superficie, fue capaz de ir más allá y encontrar la grandeza que existe en todo ser humano y ayudar a aflorarla. Pero claro, esto implica también una resolución, una resolución a la hora de ayudar. Los que... A ver, levantar la mano las madres que estéis aquí, que tengáis hijos. Bien. Sobre todo este mensaje va para las madres, aunque los padres también, pero para las madres. Vamos a ver, hay dos tipos de hijos. Los hijos oasis y los hijos maestros. ¿Qué es un hijo oasis? A cenar. Ahí está. ¿Qué hay de cenar, mami? Espinacas, mmm, qué ricas. Hijo mío, a las diez y media en la cama, mamá, ¿me vendrás a dar un besito? Mami, cuánto te quiero. Y tú sales levitando. Pero también están los hijos maestros. A cenar. ¡Ya voy! Te lo he dicho siete veces. ¡Qué pesada eres! ¿Qué hay de cenar? Espinacas. ¡Qué asco! Te acostarás a la hora. Ya lo pensaré. ¿Quiénes nos mejoran? ¿Quiénes nos gustan? Ya lo sabemos, los oasis. Una madre me dijo, ah, pero ese tipo de hijo existe, hijo oasis. <laughs> dije, 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 ¿me han dicho que sí? Bien, digo, ¿me han dicho que sí? Vale. ¿Cuáles nos gustan? Los oasis. ¿Cuáles nos mejoran? Los maestros. Nos ayudan a ser pacientes, a ser compasivos, a ser entusiastas, a darnos cuenta que a veces lo que expresamos no es amor, sino deseo de dominio porque somos los padres y los que sabemos. ¿Qué trato reciben? El peor. Esto no es para que ahora digamos, ¡ay cielos! ¡Qué culpables! No, sino que tomemos conciencia. De que ellos nos ayudan a ver lo que en nosotros todavía no está resuelto. Moira Kelly vio a estos chicos, posiblemente no les habría cogido nadie. Pero ella era como Ann Sullivan, sabía ver la belleza encerrada. Hay que, hay que resolver, decidir, tomar responsabilidad, como estáis tomando vosotros y vosotras viniendo aquí. A saber las dificultades que habréis tenido que sobrepasar algunos y algunas de los que estáis aquí para conseguir venir. ¿eh? Otra vez va a ir a lo mismo, pues va siempre igual, no sé qué tal. Pero teníais esa resolución, pues la misma resolución necesitamos para ayudar a una persona a encontrar el camino a su plenitud, que es el camino donde aflora la creatividad. Responsabilidad. La propia. Helen Keller, ya siendo muy conocida, decía: Solo soy una. Soy una, solo soy una. Yo no lo puedo hacer todo, claro que no, pero sí puedo hacer algo. Jamás renunciaré a lo que puedo hacer. Os voy a poner una película rodada en la India, muy bonita, es cortita. A mí me impresionó mucho cuando la conocí, porque refleja algo muy bien reflejado. Va a ocurrir algo que a nadie le gusta. ¿Y que hacemos la mayor parte de las personas cuando algo no nos gusta? Empezar a buscar un culpable. Empieza el radar, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Pero no solo hacemos eso, yo el primero, ¿eh? sino que empezamos a buscar excusas y justificaciones para no hacer nada. A ver quién tiene el montón de excusas más grande. Vais a ver una situación que se produce muy incómoda, donde todo el mundo se dedica o a culpar o a buscar justificaciones. Y solo una persona, la que menos imaginaríamos toma responsabilidad de cambiar las cosas. No solo es algo importante que hacer, sino yo soy quien tengo que hacerlo. ¿Lo puedo hacer todo? Claro que no. Recordemos a Helen Keller, pero sí puedo hacer algo. Yo nunca renunciaré a lo que puedo hacer. Se ha caído un cojo árbol.

जाने बूंदे आई जाने कैसा दर्द लाई सामने क्या है ये तेरे क्यों रुका है तू बता दे हो कौन तुझको पार लेगा कौन होगा वो मसीहा से तू ढूंढता है वो ही है तू तू वही है तुझ में तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है सारा तू तु ही तुझ को पार लेगा तू ही है तेरा किनारा Responsabilidad, capacidad de respuesta. Los niños, las niñas, todos tenemos que ser conscientes de que todos podemos hacer algo. La cultura del esfuerzo, la cultura de la implicación de responsabilidad se ha ido perdiendo, pensando que uno de repente oh, tiene un tema de genialidad y ve las cosas. No, no. El esfuerzo abre el entendimiento de dónde surge ese esfuerzo, de la convicción de que hay algo que puedes hacer y tienes que hacerlo tú. Pero hay que actuar también, desde dónde? Desde la motivación. La motivación ya la tenemos dentro. Vamos a ver, ¿a quiénes de los que estáis aquí, a quiénes de las que estáis aquí os apasiona el chocolate? Bien. Vale. A ver, miradme, miradme. ¿Os tienen que motivar? Lo que los tienen es que incentivar. De vez en cuando mostraros una cosilla de estar de chocolate. Y no que si veis un chocolate ahí lo veis... o lo tiran a la basura. La motivación viene dentro. Lo que hay que hacer es descubrir qué le mueve a una persona. La incentivación viene de fuera. Lo digo porque yo recuerdo una vez un director de una empresa que me dijo: A mí, yo cuando veo a la empresa, a mí que me motiven. Digo, pues lo llevas claro. Lo llevas claro. La motivación es tu motor afortunadamente, porque ¿quién soy yo para decirle a alguien que no, que vas a tener una motivación el chocolate, que tu motivación tiene que ser los cacahuetes? Pues no, eso viene de dentro. Motivación, no solo es que hay algo que yo puedo hacer para que en el futuro soy yo el que tengo que hacerlo, es que yo quiero hacerlo. Mirad, caminar, y todos lo sabemos, caminar por esa senda de la plenitud, está lleno de incomodidades y de inseguridades. Y si no estamos dispuestos a asumir las incomodidades y las inseguridades, que implica caminar por esa senda, ser peregrino de esa senda, no podremos nunca alcanzar las cosas. Si nosotros no creemos en nosotros mismos, ¿cómo podemos exigir a los demás que crean? Y aquí hace falta gallas, valentía, coraje. Hay personas que piensan que, que, que el coraje es la insensatez. Vamos a ver, la valentía y la sensatez no están reñidas. El coraje, la valentía, las agallas no es ausencia de miedo. Es hacer frente a algo aunque te da miedo porque hay algo de orden superior, de rango superior que te está llamando para que des un paso hacia adelante. Y claro que nos podemos caer. Y creo que una de las cosas que podemos transmitir en este camino de plenitud y creatividad es que la clave no es cuántas veces te caes, sino cuántas veces te levantas y has aprendido de cada caída. William James, el psicólogo que transformó toda la psicología anglosajona, murió en Harvard en 1910, era catedrático allí, dijo, somos cada uno de nosotros los que cuando nos caemos determinamos, decidimos si nos hemos caído en un bache o en una tumba. ¿Vais a ver algo precioso que ocurrió en las Olimpiadas de Barcelona? Y vamos a ver la dimensión, es también un vídeo muy breve. Siete horas todos los días, todos los días de todas las semanas, de todos los meses, durante cuatro años. Ese es el entrenamiento medio de un atleta que participa en unas Olimpiadas. Si ganas una medalla, oro, plata o bronce, el mundo entero te recordará. Pero si es el cuarto más rápido del mundo. no se sabrá ni tu nombre. Aunque sea por una décima que has perdido. Vamos a ver lo que le ocurrió a un gran atleta, preparadísimo, absoluto favorito a una medalla, oro o plata, pero que le pasó algo y vamos a ver qué hizo ante eso. Las cosas no siempre salen como nos gustaría a correr os 400 metros. Favorito na medalla nos 400. Troubles come. El hamstring es un tendón de la parte posterior del muslo, dolorosísimo cuando se fractura. Pero fijaros, ¿cómo vamos a acompañar a las personas en sus caídas? Ahí el padre entra, a seguridad le quiere parar y dice, ¿me vas a parar tú en esto? Va a ser que no. ¿Y cómo acompaña a su hijo? ¿Qué ejemplo de superación? A veces las cosas no saldrán como queremos, otras no. ¿Cómo vamos a convertir esa experiencia dolorosa en una experiencia de aprendizaje o una experiencia de hundimiento. ¿Qué haremos? Confianza. No solo es, me doy cuenta de que hay algo que hacer, yo tengo que hacerlo, yo quiero hacerlo, es la sensación de que yo puedo hacerlo. Vamos a ver, esto es algo que todos los que estamos aquí de alguna manera sabemos de lo que se trata. Momentos donde crees que no aguantas ya más presión. Pues en un profesor, una profesora, en un padre, en un hijo, un adolescente, en un adulto, en cualquier persona, sientes que no aguantas ya más presión. Otras veces la sensación que tienes es que caminas por un desierto que nunca se acaba. Y dices, ¿cuándo encontraré un oasis para poderme relajar un poco y recuperar? Y no ves ninguno. Otras veces una noche oscura, perdido, sin saber qué hacer. O llegas, eh, encuentras un camino y de repente una bifurcación y la duda por aquí por allá. ¿Y cómo no? y esto lo conozco bien, cuando te encuentras frente a un precipicio. Yo os quiero transmitir una cosa con la ilusión, si os gusta y si os parece que tiene sentido, que también se lo transmitáis a vuestros alumnos y alumnas cuando se encuentren con esos momentos en su vida, confusión, presión, duda, sensación de vértigo. Que la vulnerabilidad y la fragilidad son parte de nuestra humanidad. Y no aceptarlo y asumirlo es un ejercicio tremendo de soberbia. Que se puede ser extraordinario sin ser perfecto. Que asumir nuestra sombra, nuestro lado oscuro, en lugar de rechazar partes nuestras, implica querernos de verdad en la totalidad en la que somos. Que el verdadero coraje consiste en seguir caminando aunque no tengamos un mapa porque son unos principios, es una fe, una convicción de que lo que hacemos vale la pena, los que nos impulsan, y una confianza en la vida, que nos va a mostrar antes o después un camino. No es lo que somos lo que nos limita, sino lo que pensamos que no somos. Si conociéramos esa belleza encerrada que hay en cada uno de nosotros y en cada una de las personas que hay en nuestro alrededor, madre mía, ¿qué no seríamos capaces de lograr? Todos nosotros tenemos recursos y capacidades tremendas y no las vemos. Mario, si no las vemos, ¿qué no están? No. Por la noche, sobre todo una noche bien cerrada, que bien se ven las estrellas. ¿Por qué por el día no se ven? Es que ya no están, sí están, pero a veces hay que tocar la noche profunda. Y madre mía, como hablaba de ella San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Abela, para empezar a tocar la dimensión de lo profundo. Y esa confianza en la vida es la que nos permite escuchar esa llamada y dar un paso adelante. Pensamos que esto no tiene nada que ver con el cerebro. Aquí tenemos la figura de don Santiago y con la historia de don Santiago. Voy a terminar. Este hombre dijo, todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. La gente pensaba que él hablaba en plan metafórico, a cajal, a Bien. Este hombre consiguió tres cátedras de medicina, Valencia, Barcelona y Madrid. Un hombre que hizo unos dibujos espectaculares utilizando una tinción descubierta por Golgi. Camilo y el italiano, y perfeccionada por él, que le permitía ver lo que nadie en el mundo veía, que era la estructura del sistema nervioso, estructura histológica, celular, de una manera nítida. Todo el mundo veía manch borrones, manchas, porque las tinciones eran muy malas. Y don Santiago se cansó. Bueno, os voy a contar una cosa de don Santiago. Don Santiago leía perfectamente el alemán, los journals científicos se han en alemán, la, la ciencia procedía de Alemania, no de Estados Unidos, hablamos de los comienzos del siglo XX, leía muy bien alemán, había aprendido con un diccionario español-alemán y hablaba un poquito de francés, muy poco. Don Santiago no conseguía que sus descubrimientos se publicaran en las revistas internacionales porque España no contaba nada, pero empezó a ver que en esas mismas revistas había gente que publicaba descubrimientos que él había hecho mucho tiempo atrás o que publicaban cosas que él sabía que eran falsas. Y en un momento determinado se cansó. Se fue al rector de la universidad y le dijo, necesito que me financie un viaje eh, a Berlín. Estamos hablando de 1889. ¿Por qué a Berlín? Porque tenía lugar el Congreso más importante de Anatomía Patológica del mundo. Y él quería ir y mostrar sus preparaciones. Le pidió financiación para un viaje en tren en tercera. Yo no he conocido eso nunca. Tercera. Y para dormir en un hostalillo ahí en Berlín. ¿Sabéis lo que le dijo el rector? Pero Cajal, hombre, Cajal, tú eres español, hombre. ¿Qué va a hacer un español extranjero, hombre? Pero Cajal tenía una visión clara: algo ha de ser hecho, yo he de comunicar estos descubrimientos al mundo entero. Tomó responsabilidad: tú no me ayudas, yo encontraré un camino, y se fue hacia una, a su mujer, un ser excepcional, Doña Silveria Fainés. Dame, por favor,. Silveria, te lo pido, los ahorros de la familia. Tenía siete hijos, Cajal, y sabemos que un profesor no gana mucho aunque sea catedrático y tenga tres cátedras. ¡Siete hijos! Doña Silveria le dio hasta la última peseta y el último real. En 1889, don Santiago Ramón y Cajal viaja en vagón de tercera a Berlín. Se instala en un hostal de estos que diríamos de mala muerte y se presenta en el Congreso de Anatomía Patológica de Berlín. Os cuento cómo estaba, porque hay alguien que es la máxima autoridad en el mundo en Cajal, que me lo ha contado con todo detalle. Mesas, distintas salas, y cada, cada médico, cada investigador ponía su microscopio y sus preparaciones y la gente iba a verlas. Allí iba Cajal, con su microscopio Zeiss monocular, con sus preparaciones, y no iba nadie, porque era un absoluto desconocido, no iba nadie. Y Cajal se cansó de esto y dijo... Yo tengo que hacer algo. Yo no he venido aquí. Entonces empecé a ver dónde estaba la gente. Dónde estaba la gente alrededor de los grandes sabios de la época, sobre todo alrededor del más grande de todos, el profesor alemán Köliker, la máxima autoridad en el mundo en este campo. Totalmente rodeado de gente. ¿Lo que es la determinación? ¿Lo que es la motivación? ¿Lo que es la confianza? Cajal se abrió paso en la multitud. Esto debe dar una vergüenza. Llegó donde estaba Kölliger, que le estaba enseñando una preparación a otro científico. Y le dijo en un pobre francés a Kölliger que le siguiera. ¿Y Kölliger qué hizo? Ni caso. ¿Cajal se iba a quedar ahí? No. Le agarró y le levantó. Y se lo llevó. La gente dice, ¿y por qué le siguió Kölliger? Porque a los locos hay que seguirle la corriente. Claro, este hombre dijo, este está pirado. Se lo llevó. Le sentó en su silla delante microscopio y le dijo en el po poco francés que había, mire. Kelliker miró y vio lo que nadie salvo Cajal había visto antes. Levantó los ojos y dijo, ¿usted quién es? Santiago, Ramón y Cajal, de España. <laughs> Kellyker se levantó y a toda la multitud que le había seguido, dijo, yo el profesor Kelliker, quiero hacer una declaración. Yo he descubierto a Cajal y me encargaré de que el mundo entero lo descubra. Bien. Don Santiago, va por usted. A partir de ese momento, a partir de ese momento Cajal tuvo entrada en los journals más importantes del mundo, invitado por montones de universidades. Pero no lo perdáis, ¿eh? Kelly Kerr empezó a estudiar español para leer a Cajal en la versión original. Esto es brutal, ¿eh? Esto es brutal. Bien. Uy, no sé lo que he hecho. Algo he hecho. Ah. En 1900 llega el primer gran reconocimiento de Cajal. Premio Moscú que lo recibe en París. En 1905, la, la, eh, el premio más importante en el mundo que se daba cada dos años. Y solo un científico, considerando todas las ramas de la ciencia, se lo dieron a Cajal, es la única parte del legado que se mantiene en una caja fuerte porque son 530 gramos de oro macizo. En 1906 recibe el premio Nobel de Medicina y Fisiología. Ahora vamos a ver todo lo que hemos visto, por qué afecta al cerebro y afecta a la creatividad. Cajal, aquí son fotos originales, en el 89, enseñándole a Koliker, y en 1906 recibiendo el premio Nobel de Medicina y Fisiología. Mirad. Una de las cosas que descubrió Cajal son estos pelillos en las neuronas, que son como espinas en un rosal, y que él estaba convencido de que eran la clave para entender el mundo de la inteligencia y la creatividad. Cajal sabía que esos pelillos, esas espinas, llamadas espinas actualmente espinas de Cajal, era el punto donde se conectaban las neuronas, se generaban las sinapsis. Claro, si tú tienes un cerebro más conectado, tienes un cerebro más inteligente y tienes un cerebro más creativo. Y Cajal estaba convencido. En aquel momento, de que la motivación, la ilusión, el entusiasmo, la persistencia, el coraje, la determinación ante la dificultad favorecían el crecimiento de nuevas espinas dendríticas. Es decir, que transformaba el cerebro. Pero en aquella época no lo podía mostrar, no había tecnología. Hoy sabemos que Cajal no se equivocó ni un milímetro. Se ha demostrado que es así. No solo eso, sino que además sabemos que hay células madre que cuando lo que te mueve es la ilusión, el entusiasmo, la motivación, o eres capaz de inspirar eso en otras personas, se produce un movimiento de células madre a la región del cerebro donde tiene lugar el proceso de aprendizaje, los hipocampos, y en 21 días se convierten en nuevas neuronas. Todo ser humano, si se lo propone, pues es cultor de su propio cerebro. ¿Qué diferencia de lo que me ocurrió a mí en la Facultad de Medicina cuando tenía 19 años, en clase de Psicología? Una profesora dijo... A los siete años, la personalidad está totalmente definida. Yo me quedé en una situación un poco así y espera que terminara la clase. Dije, profesora, quiero hablar con usted. ¿Qué desea? Digo, es que ha dicho usted que a los siete años la personalidad está totalmente definida. Eso he dicho. Digo, es que yo tengo 19 y quiero cambiar muchas cosas. Me miró y me dijo, es tarde. Cuando hoy sabemos que este proceso de construcción de nuevas neuronas de nuevas conexiones, favorecedora la inteligencia creativa es un proceso que no para en la vida, no importa si tienes 10, 20, 40, 80, 90 o 100. Obviamente es más rápido si eres un niño, pero nunca es tarde para aprender. Voy a terminar con una frase de Albert Camus. ¿Sabéis que Albert Camus ganó el Premio Nobel de Literatura en 1956, tuvo un accidente de coche, se estrelló contra un árbol y falleció? Y Camus decía, "Recordemos la belleza encerrada", decía, "En medio del frío invierno descubrí por fin que dentro de mí hay un ser invencible muchas gracias 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 muchas gracias gracias, gracias. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Muchísimas gracias. Pues, Mario, si me acompañas y te sientas, vamos con las preguntas que nos hacen para ti. Bueno, evidentemente tenemos poco tiempo, hemos elegido las preguntas que, que más eh, pueden representar la inquietud de todo el mundo, como digo siempre. La primera de ellas, Mario, nos preguntan cuáles son los indicadores. De una escuela feliz. ¿Estamos por el buen camino? ¿Estamos por el mal camino? Yo creo que los indicadores de una escuela feliz, el primero de ellos son maestros felices. Yo creo que no se puede hablar de la escuela sin hablar de los maestros y de los profesores. Yo colaboro con empresas de distinto orden en distintos países y al final te das cuenta que la clave son las personas, pero te das cuenta de verdad. Entonces, cuando tú ves una persona que es feliz, que siente que su, que su labor es reconocida, que en lugar de hablar tanto de la importancia de la educación, realmente siente que, que, que esa educación está verdaderamente valorada, es inevitable que irradie esa felicidad. Y yo creo que el primer elemento es esto, es decir, la, a mí, fijaros, y esto no lo digo porque esté en este foro, lo he dicho muchas veces, a mí había en mi época de, ciruje, de cirujano, fueron 26 años, había gente que me decía la cirugía y esto saben, los que lo vivieron saben que lo dije. Me decían, la cirugía, la profesión más importante del mundo. Digo, no os equivoquéis, es la enseñanza. Mi hombre, la enseñanza, digo, sí, os voy a explicar por qué. Una persona tiene un carcinoma de colon, está ultra angustiada, todo su mundo le ha cambiado. Tú lo operas, le quitas el tumor, está curado, la persona se recupera, pero lo más normal es que vuelva a su estado emocional previo, pasado un tiempo. Con lo cual, si no tenía ilusión ante la vida, deja de tenerlo, etcétera. Pero la educación es algo que te transforma por dentro, que te ayuda a ver la vida desde otra dimensión. Entonces, para mí el primer elemento es, son, ¿están los profesores eh, en, esa, en esa escuela realmente ilusionados? Y si no, ¿qué hay que hacer para ilusionarles? En segundo lugar, y esto lo digo desde el respeto y desde la humildad, no todo el mundo debe enseñar. Lo mismo que no todo el mundo debe operar. Hay personas que pueden saber mucho pero no sienten cariño a las personas. Un cirujano muy hábil técnicamente pero que no sienta amor por su enfermo, no es un buen cirujano. Puede ser fantástico como técnico pues, y no le quita ningún valor. Pero yo creo que para enseñar hay que tener una vocación de ayudar a descubrir. Y a partir de ahí, yo creo que el otro es natural. Es natural. Bueno, eso es como lo veo. Pues mira, a, a colación de, de esto que comentas, de no todo el mundo puede enseñar y no todo el mundo puede operar, hacer una pregunta que es: ¿qué hacer con los profesores que no son felices con su trabajo? ¿Se puede ser buen docente si no se tiene vocación? Hay que distinguir dos mentalidades. La mentalidad que a mí me gusta llamar de agujero negro, que es un agujero negro, te chupa toda la energía. O sea, esa persona que estás un ratito con ella y te chupa toda la energía? Y vas andando, ves otro, otro igual y dices: ¿Tú también has estado con él? Sí. Bueno, entonces sabemos que esa, que esa eh... <laughs> eh. sabemos que hay personas que por su posicionamiento vital viven de aspirar la energía de los demás. Entonces en cuanto encuentran a alguien les crecen los colmillos. Y yo que en mi vida me he encontrado muy pocas personas así. Pero me las he encontrado, creo que esas personas necesitan un manejo especial. Ahora, si una persona no está ilusionada, no está entusiasmada, lo fácil es quedarse con la apariencia. Usted nos sirve. Ojo, juzgar es lo peor que podemos hacer, porque no conocemos la realidad de un ser humano. Ese es el momento donde de verdad muestras si a ti te importa la persona o solo lo que hace. Y si a ti te importa la persona, intentarás buscar qué le está pasando y generarás un espacio de confianza lo suficientemente amplio para que esa persona se abra. Entonces, cuanto más mayor me voy haciendo, como dice mi amigo, cuanto más juventud voy acumulando, con lo cual, eh, cuanto más juventud voy acumulando, más me doy cuenta del pésimo papel que juega el juicio y del precioso papel que juega la compasión y el amor como forma de conectar con los demás. Entonces, cuando tú te abres, la persona puede mostrar cosas y tú la puedes ayudar. Entonces, yo animaría esto, es decir, muchas veces, en lugar de decir, no, es que no, no tiene vocación, un momento, esto es un juicio muy rápido. ¡Ja! Y sí, sí tiene vocación, pero algo le está costando mucho superarlo. Yo que sé, está encontrando un entorno muy difícil, muy complejo. También lo decía Ortega Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. ¿eh? Las circunstancias, claro que influyen. Y hablando de ese de esa búsqueda de la belleza escondida de la que has hablado, nos preguntan cómo ayudar a los niños a encontrar su belleza escondida o su belleza interior. Bien, yo tengo un ejercicio que lo he hecho con algunos grupos, un ejercicio muy intenso en el cual divido una clase de adultos en dos grupos y la mitad del grupo me lo llevo fuera de la clase y le digo lo siguiente: ahora vais a entrar. Y vais a mirar a, bueno, antes los he dividido en parejas, a vuestra a, a, la, otra, a la otra persona dentro de entre vuestra pareja, la vais a mirar como si esa persona tuviera un problema. Los otros no saben porque yo estoy con estos fuera. Y cuando entran todos, les digo, bueno, ahora es un ejercicio sencillamente de un par de minutos de miraros solamente. Los otros que se han quedado dentro no saben de qué va el tema, pero los otros saben que tienen que mirarles como si tuvieran un problema, ¿vale? Y se quedan dos minutos. No es que sea sencillo, pero en dos minutos. Bueno, terminado ese ejercicio, me los, me los saco fuera otra vez a los que eh, les había dado ese, esa misión. Y les digo, ahora cuando volváis a entrar, no mirad a vuestros compañeros como si tuvieran un problema, sino como si ellos fueran un problema. Y cuando entran, dos minutos les están mirando. Cuando termina el ejercicio, a los que han sido mirados, bueno, los dos miraban, pero a los que, los que se habían quedado dentro les pregunto, ¿habéis notado una diferencia en la mirada? ¡Brutal! Hablar, hablar. La primera vez, no sé, yo me sentía como, como acogido, cercano, pero la segunda vez he notado una frialdad y solamente miraban. Entonces, yo lo que diría es que lo mismo que un árbol, cuando da oxígeno, no se plantea si el que está debajo se lo merece o no, nosotros en nuestro camino de plenitud, también podemos recordar al árbol, incluso aunque nos encontremos con una persona, un alumno difícil, que por nuestra parte haya eso, exige trabajo, ya lo sé, por eso es un camino de perfección, por eso es un camino de, de plenitud, pero es cómo miramos, lo que estamos expresando, cuando buscamos activamente la grandeza en el ser humano, algo en nuestro interior cambia, y eso es lo que transmitimos, claro. Hemos visto muchos vídeos sobre historias de superación, como la del atleta en Barcelona 92, y nos preguntan por la resiliencia o cómo ayudar a las personas a las que estamos educando a que tengan esa capacidad de superación ante los problemas y si no se vengan abajo. Primero voy a aclarar el tema porque el concepto de resiliencia es un concepto que, que es, es complejo Resil... eh, y hay veces que se confunde. La resiliencia, igual que la elasticidad, procede de la metalurgia y hay que dar a cada uno lo que lo que merece, ¿no? Resiliencia quiere decir, quiere decir la resistencia de un metal a ser deformado. Elasticidad es la rapidez con la que vuelve una vez que la fuerza deformante desaparece. En el mundo de los seres humanos usamos resiliencia para decir la resistencia de una persona a ser deformada, a ser desmoronada por acontecimientos difíciles. ¿Cómo se puede trabajar eso? Vamos a ver. Lo primero que es esencial darnos cuenta es que el ser humano utiliza un mecanismo muy potente que es la interpretación. Si yo interpreto un bache, una caída, un error, como que yo soy un incompetente, es mi propia interpretación la que me esclaviza. Luego lo primero que yo podemos, creo que podemos hacer es enseñar a las personas, a las personas que estamos a nuestro alrededor a interpretar las cosas de tal forma que nos ayuden a crecer y no que nos desmoronen. En segundo lugar, hay que explicar que la senda del éxito es exactamente la misma senda que la de superación del fracaso. El fracaso no es el nombre de ninguna persona, el fracaso es un hecho que ocurre en la vida de una persona. Y en tercer lugar, para no extenderme, hay un momento en el que el suelo se hunde bajo tus pies. En ese momento no conozco, y lo he experimentado, ¿eh? no conozco ninguna estrategia mental y he estado con grandísimos maestros en muchos lugares del mundo, no conozco ninguna estrategia mental para superar eso. Solo he un camino y es un camino que va más allá de la razón. Es en lugar de rebelarte contra lo que no entiendes, abrirte a lo que se llama el misterio. Entender que hay algo en otro nivel que nuestra razón es incapaz de comprender porque la supera ampliamente y que en esos momentos te da apoyo, te da serenidad y te ayuda a conocer el camino. Es abrirse al infinito, como decía Tomás de Aquino. Y para terminar, nos preguntan, ha habido muchas preguntas relacionadas con la neurociencia o con la aplicación de la ciencia en, por ejemplo, la persistencia en los niños, la persistencia en el colegio, cómo podemos aplicar estas técnicas científicas en el comportamiento, en el aprendizaje en nuestras Bien. escuelas. Hoy sabemos que, sobre todo gracias a las investigaciones de uno de mis maestros, el profesor Davidson, sabemos que hay un componente muy importante de cómo vemos la vida relacionado con el cerebro y cómo nacemos. Es una parte que adquirimos. Pero sabemos que el cerebro es increíblemente maleable. De hecho, para que os hagáis una idea y es otro motivo de celebración, la máxima autoridad en el mundo en neuroplasticidad actualmente es un español, un valenciano, Álvaro Pascual Leone, con el que estuve hace, hace poco, y una, aparte es una persona cercanísima, es que está con el número uno en neuroplasticidad, de cómo realmente. Entonces, nosotros eh, lo que tenemos que, que, que transmitir eh, constantemente es que. Con el uso de nuestra inteligencia y con el uso de nuestra voluntad, podemos moldear nuestro cerebro. A nivel práctico, hoy se sabe que la zona prefrontal izquierda, encima del ojo izquierdo y detrás del hueso frontal, es la sede anatómica de las emociones positivas. Y sabemos que esa zona es muy entrenable. Y si tú entrenas y potencias esa zona, gestionas mejor tu miedo, tu desesperanza, etc. ¿Qué se sabe? que tiene el poder de potenciar esa zona. Primero, entrenarnos a buscar el lado positivo de las cosas. Me gustó una película que se llamaba El lado positivo de las cosas, porque es esto, constantemente buscar el lado positivo de las cosas. ¿Quiere decir negar el negativo? ¿Quiere decir lo feo? No. Quiere decir no vivir en lo feo. Conocer lo feo, vivir en lo hermoso. Segundo lugar, la sonrisa. Los estudios que se han hecho con resonancia funcional magnética, que es una técnica de neuroimagen, permite ver que cuando una, per cuando una persona sonríe, esa zona es activa. Es verdad que hay una sonrisa más cercana, más sentida. Y hay otra tal vez sea más fingida. Pero por algo hay que empezar. Por algo hay que empezar, digo yo, ¿no? Que no, que no, es, que no, es, la, no es la sonrisa maquiavélica o la sonrisa irónica. Es eso. Y se sabe que eso entrena. Tercero, organizar tu vida. El mejor cardiólogo que hay hoy en día en el mundo, Valentín Fuster... Habla, él se levanta muy pronto, a las 5 de la mañana. Habla de que por las mañanas, cuando va al Mount Sinai de Nueva York, donde él trabaja, es el jefe de, de, de aquella entidad, de aquel, de aquel centro, dedica 10-15 minutos a organizar su día. Sabemos que eso potencia la zona prefrontal izquierda. También el ejercicio físico, que tú comentabas antes, Freddy, el tema es. De, el ejercicio físico libera una sustancia en el cerebro. El ejercicio físico no es ir a, a, a un gimnasio, es andar deprisa, moverte, moverte más. Libera una sustancia que se llama BDNF, que tiene unas siglas un poco complejas del inglés. BDNF es un factor que favorece la neurogénesis, la creación de nuevas neuronas a partir de células madre y la neuroplasticidad, la generación de nuevas conexiones. Siguiente, el sentido del humor. El sentido del humor es fundamental. Es fundamental. Y luego, un tema importantísimo es la vida interior. Es decir, momentos para pararte, recogerte reflexionar, entrar en el silencio, entrar en la nada, sabiendo que ese silencio contiene todos los sonidos y esa nada contiene todas las formas, y dejar que el pensamiento, que muchas veces es una jaula de grillos, es como la peineta de martirio. Por cierto, que me, que me la encontré en Sevilla y casi la abrazo. Y te vuelve loco, y te vuelve loco. Parar ese pensamiento y entrar en el mundo del silencio. Hoy, por ejemplo, sabemos, sobre todo estudios de Davidson, que es el número uno en el mundo en la profundidad y extensión de sus estudios, sabemos que eso potencia la zona prefrontal izquierda, y esto es importantísimo, ¿eh? y potencia la actividad del sistema inmunológico. ¿Qué es eso? Pues lo que nos defiende frente a bacterias, virus y tumores. Es decir, una cosa es moverse con cierta agilidad y otro ir por la vida de forma precipitada. La inteligencia intus legere, capacidad de penetración en la verdad de las cosas pide de la persona sus momentos de pararse y sus momentos de reflexión. Lo mismo que, uno, que un leñador que no afile su hacha, habrá un momento en que le pegará los troncos y dirá, ¿qué duros son estos troncos? No es que sean tan duros, es que no has afilado tu hacha. Lo que pasa es que en nuestra cultura, ese tiempo de pararse, de vida interior, de crecimiento personal, dice, ¡ay, qué pérdida de tiempo! ¿Y qué pasa? Que al final llegamos a un punto que no era donde queríamos llegar. Es decir, si yo me hubiera parado, lo hubiera reflexionado, lo hubiera meditado, si hubiera utilizado ese esa capacidad que tengo entonces yo creo que es eso entrenar o sea valorar ese momento de vida interior de reflexión de autoconocimiento de autocomprensión que es lo que nos lleva a podernos superar pues yo te voy a decir una cosa Mario yo con todo esto que cuentas soy muy feliz pero ahora que llega el momento de comer creo que también voy a ser muy feliz despidamos sí. con un fuerte aplauso Gracias. a Mario a Alonso. Gracias.